Un momentito. Que aquí tiene que no es el Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estoy al aire? Sí. Gloria a Dios, queridos amigos, disculpen. Queridos hermanos, nuestras hermanas amadas, disculpen, por favor, de verdad tenemos problemas. Parece ser que con nuestros equipos, en todo caso, pues no se nos hace a veces muy... Hay días que por la gracia y la misericordia de Dios todo se nos hace muy fácil, pero hay otros días donde se nos complican un poco, parece ser, los equipos. No sabía que estaba al aire, pensaba que todavía estaban probando los equipos. Tampoco, vuelvo a repetirles, tengo un equipo muy técnico. Son las miembros de nuestra congregación, son ellas en todo tiempo. De verdad que yo creo que la presión es fuerte también, ¿no? Porque estamos de alguna manera ya un poquito tarde y en la desesperación, ay, como que nos de pronto nos complicamos un poco más. Pero bueno, bienvenidos, quiero darles la bienvenida. ¿Estamos al aire? ¿Todo bien? Quiero darles la bienvenida. Yo creo que me están escuchando. Parece ser que me podían ver, pero no me podían escuchar. ¿Así era? No me podían escuchar. Entonces ahora ya creo que estamos, que me ven y me escuchan. Porque de nada serviría que me vean. Lo importante es escuchar. Es escuchar. Estamos meditando en la palabra del Señor y lo que queremos es oír a nuestro divino maestro hablar. Queremos oír la palabra del Señor y necesitamos especialmente eso, el audio, ¿no? Así es que les damos la bienvenida a todos nuestros migrantes, nuestros internautas, los hermanos y hermanas que están aquí. También les decimos bienvenidos. Un poquito tarde, aunque sea un programa corto, pero tenemos que llevar la reflexión bíblica. ¿Se acuerda, mi querido amigo, una vez más, al darle la bienvenida? Estoy muy contenta que Dios me permite estar aquí con ustedes. Perdónennos, hay cosas que escapan de nuestras manos, de verdad. Y bueno, hasta el transporte se me hizo un poco difícil. Había un asolamiento en la ciudad, no había mucho tráfico. Bueno, pero no había prácticamente. Pero en todo caso estoy aquí. Yo le agradezco al Señor, aunque sea un poquito tarde, una reflexión, aunque sea pequeña, pero necesitamos oír al Señor. Estábamos leyendo, ¿se acuerdan que meditábamos en este pasaje tan bonito donde el Señor nos hablaba? Tiene como título La Puerta Estrecha. Así tiene como título en el Evangelio de Lucas, el capítulo es 13 y el versículo era 22 en adelante. Así es que
Dice, podemos volverlo a leer.
Salvaste a mi alma perdida, por eso te adoro con el corazón. Creo que estaba al aire, no me estaban escuchando mis queridos amigos, así es que me puse a cantar, a alabar, a adorar al Señor y pidiéndole al Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Ah, pon aceite a mi lámpara, Señor. Dice esa alabanza, dice, Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste a mi alma perdida y por eso te adoro con el corazón. Entonces, estábamos leyendo, estamos en el aire. Sí. Gloria a Dios, entonces ahora estamos bien. Seguimos leyendo el pasaje de Lucas, capítulo 13, el versículo 24. Cuando alguien le pregunta al Señor, son pocos los que se salvan. El Señor Jesucristo les dijo a él y a la multitud, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Qué precioso. Ahí, hasta ahí la lectura por el momento, dice el Evangelio de Lucas capítulo 13, qué maravilloso lo que el maestro querido nos habla. Dice que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta, si es que mis queridos amigos, mis queridas amigas y especialmente el pueblo cristiano, hay que esforzarse cada día más. Y ahora cuando vemos que los tiempos se acortan y que pues no sabemos en qué momento suena la final trompeta y nuestro Rey y Salvador Jesucristo viene por nosotros, tenemos que estar muy atentos, muy apercibidos, haciendo la voluntad de nuestro Señor. Él nos dice en su palabra, esforzaos a entrar por la puerta angosta. No es fácil, mis queridos hermanos. El Señor lo dice aquí en el libro de Mateo. Escuche, en el libro de Mateo, capítulo 10, decía su palabra en el Evangelio de Lucas que leíamos, la acabábamos de leer. Dice, entonces, cuando el padre de familia haya cerrado la puerta, ustedes comenzarán a decir, ábrenos, ábrenos, porque dice, Señor, él les dirá, dice, cuando digan, ábrenos, ábrenos, no, no sé de dónde sois. Entonces le comenzarán y comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá el Señor, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El Señor no quiere, la puerta está abierta y no quiere que ninguno perezca. El Señor quiere que todos entremos por esta puerta angosta. Aquí en el libro de Mateo, lamentablemente hay mucha gente que conoce la palabra, pero no quiere obedecerla, no quiere seguir al Señor Jesucristo. No quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso decía, de manera especial habla aquí el Señor tanto a judíos como a gentiles. Por ejemplo, a los judíos les dice, ustedes, dice, pero entonces os dirá apartaos de mí porque no sé de dónde sois.
hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y todos vosotros estéis excluidos, hablándole de manera especial al pueblo judío, que los llamaba también de manera especial a ellos a que se vuelvan y que puedan discernir y reconocer los tiempos que estaban viviendo, porque era el tiempo de la visitación. Dios había visitado a su pueblo y había enviado a su maravilloso Hijo Jesucristo, de descendencia judía, de linaje judío, de la tribu de Judá, había venido el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Entonces el Señor le dice que ante tanto rechazo que hacían especialmente lo que es todos los religiosos, como los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ante el rechazo a la palabra del Señor, a aceptar que Jesucristo era el Mesías de ellos, entonces el Señor le dice: ustedes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob sentados, dice, en la mesa, y todos los profetas, dice, estén a la mesa del reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Y no es lo que Dios quería ni quiere. El Señor quiere que se salven los judíos, así como también quiere la salvación para los gentiles. Porque en el versículo 29 del Evangelio de Lucas decía: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Ah? Ahí estamos, del oriente, del occidente, del norte y del sur, entra todo lo que es el pueblo gentil. Para los gentiles también es la salvación. Así es que tenemos que estar atentos, mis queridos hermanos, que la puerta no se cierre. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice el capítulo 10, el versículo 34, dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué lindo, Dios mío. Que Dios nos ayude y que Dios te ayude a ti, querido hermano, querida hermana, a ser valiente, a ser hasta el final esforzado. El Señor, Dios Todopoderoso, le dijo un día a un hombre llamado Josué: esfuérzate pues y sé muy valiente, le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate, Josué. El Señor Jesucristo también nos dijo a nosotros: esforzaos a entrar por la puerta angosta. No es fácil, pero tenemos que luchar cada día por esforzarnos. Dijo el Señor Jesucristo: solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. No penséis, dijo Jesús, que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, volviendo al Evangelio de Lucas, pero el versículo aquí, en el versículo comparado con Mateo 10 que acabamos de leer, aquí en el Evangelio de Lucas, ahora el capítulo 12, el versículo 49, mire lo que dice la palabra de Dios, mire lo que habla el maestro. Acá en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas nos decía: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Ah? Esfuércense, luchen. Aquí en Mateo 10, 34, ustedes no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, contra la hija, a la madre, a la nuera. Bueno, va a haber disensión. Y aquí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el versículo 49, dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado.
y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Mire, Mateo 10, mire, no le pierda el oído, Mateo 10, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 34 en adelante. Acá dice el Señor en el Evangelio de Lucas 12, el versículo 50, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para traer paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, dice, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, dos contra tres, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Hasta allí hemos leído el versículo 49 hasta el 53. Ahí viene pues el 54, donde el Señor comienza a hablar. ¿Cómo no reconoces este tiempo? ¿Verdad? Que los llamaba especialmente al pueblo judío a que reconozcan que era el tiempo de la visitación de ellos, que el Señor Jesucristo había venido para liberarlos, sanarlos, restaurarlos y para anunciar las buenas nuevas. Lamentablemente se endurecieron en sus corazones. Por eso les decía, dice también a la multitud en el 54, cuando veis que la nube sale del poniente, dices, agua viene, y cuando sopla el viento del sur, tú dices, hará calor, y lo hace. ¿Ah? Hipócrita, sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distingues este tiempo? ¿Cómo no distingues el tiempo? Este tiempo, le decía el Señor, era el tiempo en que ellos se habían manifestado y se estaban cumpliendo todas las profecías que estaban, ya se había profetizado en el Antiguo Testamento que vendría el Mesías, que vendría el Salvador, y el Señor Jesucristo los insta, los llamaba a que distingan. Si puedes distinguir el tiempo al mirar el cielo, puedes distinguir tiempos aquí en la tierra, pero ¿por qué no puedes distinguir este tiempo? Era el tiempo de la visitación al pueblo amado de Dios, al pueblo de Israel. Y no pudieron darse cuenta que Jesús era el Mesías. Y qué pena que todavía hay tantos que están ciegos. Pero dice el Señor, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Jesús no provoca este fuego, ¿eh? Sino sus adversarios. Como tampoco el Señor esgrime la espada, porque en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Ah? Pero no es esa espada que quita la vida terrenal aquí al ser humano, que mata, que quita la vida. No es esa espada, es la palabra del Señor, es su palabra que iba a ser como espada. Y como lo dice ella misma, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Así es su palabra. Y entonces decía, dice, ¿y qué quiero si ya está encendido? En el Evangelio de Mateo dice, vine a traer espada. Aquí en el Evangelio de Lucas nos dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Este fuego lo provoca la predicación del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque se comienza a predicar el Evangelio y comienzan los disturbios, los enfrentamientos, el alboroto, como dicen. De un bautismo tengo que ser bautizado. Dice, y tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Era el anhelo más grande del Señor poder ver por completo la salvación del hombre. Porque cuando Él termine su obra, como lo dijo desde la cruz, consumado es. Cuando estaba consumada la obra, qué satisfacción
habría en el corazón del Señor, porque por fin se había ya dado la redención, el rescate del ser humano, del hombre, de la mujer pecadora, pecador. Y esa fue su misión, venir a sacarnos aquí a la tierra. Fuego vino a echar, la provocación, la predicación del evangelio provocará alboroto, provoca fuego. Dice, de un bautismo, el Señor tenía que ser bautizado y fue, ¿verdad? Tenía que ser bautizado de un bautismo de dolor. ¿Cómo me angustió la muerte? Para vencer a la muerte y al pecado, él tenía que pasar por todo esto. Dice en el 51 del Evangelio de Lucas 12, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Lo mismo, ¿se acuerda? Acá decía en el Evangelio de Marcos, ¿qué nos decía? No. Sino disensión. Este fuego. A lo suyo. La. Tocar alboroto. Porque las almas van a comenzar a salir de las. A la luz. Las, de las garras de Satanás al reino de Jesucristo. El ser humano va a comenzar a ver lo que antes no veía y va a comenzar por fin a usar bien su razonamiento, va a despertar. Entonces la palabra del Señor, que es como fuego, dice, yo no voy a traer paz, vine a traer espada. Y va a haber disensión. Ahora va a haber... No van a haber acuerdos. ¿Por qué? Porque el Señor viene, toca un corazón, una vida, y la convierte de verdad. Ese hombre o esta mujer se rinde a los pies del Señor y comienza a caminar ahora siguiendo las pisadas del Divino Maestro. Van a empezar también los alborotos, problemas. ¿Sabe por qué? Porque entonces, como dijo el Señor, dice, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, dos contra tres. Claro, el Señor convierte a uno y luego la familia comienza a estar inquieta e intranquila. Porque el que antes era un perdido o una perdida pecadora, ahora va a comenzar a tener una conducta diferente, un hablar muy distinto, va a comportarse de otra manera y de paso pues también va a darse también de alguna forma el confrontar, porque vamos a comenzar a decirle, y especialmente a los seres que amamos. Por eso es que el Señor aquí en el Evangelio de Mateo dice, he venido para traer disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Claro, cuando usted es convertido por el poder de Dios, comienzan los conflictos primero con la familia. Primero con la familia. Comienzan los enfrentamientos y la familia comienza a criticar y no se sienten contentos. Mire, usted puede decir, yo tengo alguna religión, cualquiera. Y no va a ver el problema que hay cuando usted de verdad es convertido por el poder de Dios a este cristianismo tan glorioso. Porque yo les he enseñado y lo vuelvo a repetir, el cristianismo no es una religión. Hay gente que viene y dice, no, es que ahora soy de tal religión. No hay levantamiento, no hay persecución. No, es que ahora tengo esta otra religión. Nadie lo persigue, nadie lo acosa. Pero usted dice, es que yo soy cristiano y de verdad comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Empezó la persecución. Por eso dice el Señor. Estar enfrentado el hombre contra su padre. La hija nuera contra su suegra. Pasado todo esto. De hecho, yo todavía. Hay esa comunión. Estaba en el pecado y todo. Otra forma de comportar.
no puedo, aún estando con mi con nuestra familia, y si ellos no son cristianos, tienen otro lenguaje, o les gusta hacer fiestas, reuniones, donde van a estar haciendo cosas, tomando, fumando, que uno no lo hace. Ahora uno no lo hace, porque ya el Señor nos ha mostrado que los caminos, o el camino por el que íbamos, era un camino de muerte. Ahora luchamos por ir tras las pisadas del Divino Maestro. Queremos agradar a Jesús. ¿Y qué queremos hacer? Vivir palabra. Y cuando comenzamos a vivir esta palabra, la persecución será mayor. La persecución estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Y mire, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra... Querido amigo, comienza la persecución. Pero nosotros creemos con todo nuestro corazón que el Señor nos va a dar la victoria en todo tiempo. Por eso es que es necesario la conversión. El que es convertido comienza a ser transformado. Y al ser transformado, por supuesto que va a comenzar disturbios, problemas, no sé. Como decíamos hace un momento, van a comenzarse a dar alborotos dentro de la familia, porque ya no vamos a caminar como ellos, ya no vamos a hacer las cosas que antes hacíamos. Así es que verdaderamente seguimos cada día en la lucha, rogando e implorando al Señor que nos ayude a ser valientes hasta el final, hasta el final. Créame, amigo, que no es fácil, se predica el Evangelio. Por eso decía, déjeme ver, creo es en el Evangelio de Romanos, capítulo 1, déjeme ver, Romanos, capítulo 1, el versículo 16, mire lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es que no nos avergonzamos, pero eso sí, se comienza a predicar el Evangelio y comenzaron los enfrentamientos. Es que hay tanta gente, tantas personas que no aceptan el Evangelio, no aceptan la palabra del Señor. Pero aparte de eso, comienza también la persecución. Comienzan a perseguir al verdadero pueblo del Señor. Y esto es desde el que comenzó el cristianismo, desde el inicio. Las persecuciones fueron tan grandes porque solamente el cristianismo tiene el poder para mudarle y transformarle la vida al ser humano. Mire, por ejemplo, los conflictos que se provocaban aquí en el Señor va a permitir el fuego, como decía en el Evangelio de Lucas, para perfeccionarnos a todos los santos. Así es que hay que luchar, como dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6.
El versículo 7, escuche, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Cristo. Ese alboroto, la predicación del evangelio, nuestras vidas que comienzan a ser transformadas, va a provocar situaciones dentro de la familia, dentro del barrio, en el lugar donde vivimos, porque no todo el mundo, que lamentablemente la mayor cantidad de almas han estado sujetas a las tinieblas, al reino de la maldad, del pecado, y nosotros también estuvimos allá. Entonces hay mucha gente que no acepta el evangelio y aún más se levantan y comienzan a perseguir a los que sí aman y reciben en sus corazones el bendito y santo evangelio. ¿Qué decía el libro de Romanos? Porque nosotros no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Es poder. Es poder, por eso es que se predica el evangelio y comenzó la revolución, comenzó el alboroto. Como dijo el Señor Jesucristo, yo no vine a traer paz sino espada. Es mi palabra la que ahora va a confrontar. ¿Ah? El que es humilde, el que de verdad quiere una vida diferente, va a aceptar el evangelio santo, va a aceptar la palabra de Cristo, las palabras, las maravillosas doctrinas del Señor. Pero el que no, el que quiere seguir en su vida de perdición, de pecado, la va a rechazar. Inclusive hay gente que ha perseguido al cristianismo, los ha maldecido. Eso hacía Pablo antes de ser cristiano. Dios va a permitir, dice, fuego vine a traer a la tierra. Ese fuego lo va a permitir Dios para purificar a los santos. Como dice el apóstol Pedro, que tenemos que ser guardados. Él nos va a guardar con su poder mediante la fe para que podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros, para ser manifestada esta salvación en el tiempo final. ¿Ah? Así es que en este camino vamos a ver quién es quién. Ahora que estamos en los últimos tiempos, vamos a ver cuál es el verdadero cristiano. Nadie sabe lo que se viene, nadie. Nadie, nosotros no sabemos lo que se viene mañana, pasado mañana o en un año. Nadie lo sabe. Yo escuchaba anoche las noticias internacionales y decía que los, ¿cómo era? Que los hielos estaban en el polo. Así creo, ¿no? Que se, ¿ah? Que bueno, que el hielo se estaba derritiendo y que en 20 años posiblemente habían partes en el Ártico donde había ese hielo, esa masa de hielo, pero que posiblemente en 20 años ya no iba a ser así a causa del efecto invernadero, a causa del recalentamiento y todas las cosas que están sucediendo. Ay, yo no sé, yo digo cuando aquí los científicos ponen, ya ahora se esperan en unos 20 años. Que de aquí parece que decían a 50 años no posible, o a 100 años, algo así, no habría ya el agua, los polos ya no tendrían el hielo, sino que estaría prácticamente todo derretido. Pero el ser humano no sabe, uno puede decir 20 años, alguien puede decir 50, otro puede decir 100, un científico, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que están ocurriendo cosas en nuestro planeta que nunca antes las habíamos visto. Están sucediendo cosas, están sucediendo situaciones que deberían de llevar todo lo que pasa a nivel mundial a meditar al ser humano, y eso es lo que no estamos haciendo. No estamos reflexionando. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, a los ancianos, a los sacerdotes? Ustedes ven el cielo y dicen esto ocurre. Miran a la tierra, esto sucederá. ¿Por qué ustedes pueden distinguir los tiempos en el cielo, en la tierra, pero no distinguen este tiempo? Lo mismo está pasando. ¿Por qué no distingue usted, mi querido amigo, que estamos en los últimos tiempos? Están sucediendo cosas y la gente se va acostumbrando. Si había la pandemia, nos vamos acostumbrando. Si la violencia y la maldad avanza, se va acostumbrando las personas. No, mis amigos, mire usted cómo avanza el pecado y la maldad en el ser humano. ¿Acaso no se da cuenta cómo cada día los corazones se llenan de más violencia, de desamor? ¿No se da cuenta cómo el enemigo, cómo el diablo destruye hogares enteros, familias?
las derriba por completo. Gente que está atrapada en vicios, en odios. Familias enteras que están divididas. Y siempre ha habido conflicto en, en las familias. Siempre han existido. Pero como ahora, odios, como ahora entre familia, no se ha visto antes. Porque el amor de muchos se va a enfriar. ¿Ah? A causa de la maldad, de la suciedad, de la degeneración, de la perversión. Siempre ha habido gente degenerada, pervertida, pero como ahora, no veo un avance en todo lo malo. A veces personas que parece que lo tienen todo y que muchas veces el mundo los ha codiciado, las ha codiciado, comenzamos a darnos cuenta que están vacíos, que es como si no tienen nada. Ellos mismos se sienten hastiados de todo lo que tienen. Decía un joven que se quitó la vida de estos artistas, de estas artistas, actrices y todo. Decía, al diablo con los Grammy, algo así, ¿no? Que le daban los premios que le habían dado a su padre. Al diablo con todo eso. Yo necesito a mi papá. Y punto. Había muerto ya su padre. Y es una verdad. Llega un momento que ni todos los premios, los lujos, el dinero, las cosas materiales pueden llegar a satisfacer el profundo vacío del alma, del corazón, de un corazón insaciable que no se sacia nunca, nunca, porque el ser humano tiene y más quiere tener. Hay que buscar al Señor, hay que buscarlo a Cristo para estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos mucho, gloria sean dadas a Dios. Y si no es así, gloria sean dadas a nuestro Dios. Contentarnos, contentarnos, estar en contentamiento. Qué difícil es. Así es que el Señor va a permitir ese fuego para purificar. Usted no se desaliente, hermano, hermana, no se desanime. Usted tiene que seguir caminando, mirando atentamente por dónde está la pisada firme y clara del Señor Jesucristo. Y tenemos que ir poniendo ahí nuestros pies, avanzando. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, dice las Escrituras. Así que el fuego que vino a echar, el Señor dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Se comenzó a predicar el evangelio y comenzó el fuego. Hay religión aquí, religión entre las naciones. Eso no trae fuego. La gente se contenta y mi hijo ya es de tal religión. Mi hija, no hay persecución. Pero en cambio se predica el evangelio. Mire, en el libro de los Hechos que iba a leer por un momentito. Déjeme leer el libro de los Hechos. Por ejemplo, el 19. Dice, en el capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino de la fe en Cristo. ¿Qué hubo? Dice, un disturbio, un alboroto, no pequeño. ¿De qué fue grande el alboroto? ¿A causa de qué? ¿Por qué causa? Dice, acerca del camino de la fe que hoy nosotros tenemos, el camino de Cristo, el camino de la luz, el camino de la verdad, de la justicia, se había predicado el evangelio. ¿Y qué se dio? Un disturbio, no pequeño, un disturbio posiblemente bastante grande. Y escuchen qué más dice el versículo 24 de esta carta maravillosa del libro de los Hechos 19. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, dice, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Escucha bien. Sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Precioso Dios. Señor, dame luz, sabiduría, inspiración.
Alguien me escribía y me decía, usted que nos predica con tanta alegría, es que no es alegría solamente, mi querido amigo que me está viendo, es que es amor. Es amor, yo amo a Dios, amo a Jesucristo, lo adoro. Una cosa es la alegría y sí, estoy alegre porque el gozo que el Señor ha puesto en mi corazón es eterno, es para siempre. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes ahora estáis tristes. Sabían, les había dicho que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Y eso les causó tristeza, porque ellos sabían que estaba hablando de él, de Jesús. Yo voy a ser entregado, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ellos no lo entendían y les dio tristeza al corazón de que había dicho que él iba a partir. El Señor Jesucristo le dijo, vosotros ahora estáis tristes, pero llegará la hora cuando esa tristeza se le va a convertir en gozo. Y el gozo que yo les daré, nadie se los quitará. Tenemos un gozo en nuestros corazones. El Señor ha puesto este gozo. No implica esto que no seamos el fuego que vino a echar. Hay momentos que el Señor permite que nos zarandee un poco para purificarnos, como se purifica el oro, como se limpia la plata. ¿Ah? Tenemos que ser purificados para poder entrar en el reino de los cielos. Y Él permite ese fuego. Pero mire aquí, dice que hubo un disturbio a causa del camino, el camino de Cristo, el camino de la luz, de la verdad, un disturbio no menor. Es decir, un disturbio bastante grande. ¿Y cuál era el problema? Porque un platero llamado Demetrio hacía de plata templecitos de Diana o templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artífices. Es que ahora que vino el Evangelio nos enseña que nosotros no debemos adorar ninguna imagen, ningún templecillo, ninguna estatua, nada. Que debemos de adorar al Dios Todopoderoso, el Dios que está vivo, está en los cielos, de los cielos y los cielos allá en el tercer cielo. Él está sentado en su trono y que debemos de adorarlo porque sus ojos nos miran, sus párpados examinan y conocen. Él a todos los habitantes de la tierra, y cuando nosotros llegamos a esta verdad y el velo se nos corre y el entendimiento nuestro es iluminado, entonces salimos de la mentira de hacer idolatría, de adorar a los ídolos, y comenzamos a adorar al Dios Santo, vivo y verdadero. Y entonces comienza el alboroto, comienzan los problemas. Si en nuestros hogares han tenido religión donde hay imágenes, hay todo, nosotros comenzamos a decirle a papá, a mamá, ya no debes de adorar imágenes, papá, no debes, entiende que Dios está vivo. O arrodillémonos y oremos y vas a ver cómo Dios nos responde. ¿Cómo le vamos a orar a una imagen que tiene ojos no ve, oído no oye, boca no habla, pie y no camina? ¿Cómo, papá? ¿Cómo? ¿Ah? Y es que Jesucristo vino a eso, a revelarnos al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Por eso es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando entonces comenzó Pablo a predicar el santo evangelio, nunca olvide que Pablo fue un perseguidor también. Pablo también estaba ciego. Es más, cuando mataban a los siervos del Señor, porque no solamente los comienzan a perseguir o nos comienzan a odiar, a criticar, porque el mundo está bajo las tinieblas. La mayor cantidad de los habitantes de la tierra están en el reino de las tinieblas, están en oscuridad. Sus vidas están siendo manejadas por el príncipe de este mundo, Satanás. Entonces hay un enfrentamiento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ya vino uno en este hogar a formar o a ser parte del reino de la luz, del reino de Cristo. Todos los que están bajo las tinieblas van a enfrentarse con ese siervo o esa sierva. Va a haber una persecución. Y esto es lo que pasa. Pablo era ciego. Y como estaba, no era ciego de vistas, era espiritualmente ciego. A pesar de
ser un fariseo. Como estos fariseos que rechazaron a Cristo, Pablo también lo rechazaba. Este camino que ustedes predican no lo aceptaba Pablo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el mismo Jesús de Nazaret se revela al apóstol y le dice: Saulo, Saulo, Saulo iba con cartas amenazantes, iba con furia camino a Damasco. Él iba a perseguir al pueblo cristiano y le pidió carta a los sacerdotes, a los líderes que estaban en ese tiempo, que le den cartas para poderlos arrastrar a los cristianos, meterlos a la cárcel y llevarlos a las autoridades. ¿Y qué delito cometían los cristianos? Predicar, predicar y predicar el fuego, el evangelio de Dios, la palabra de la cruz. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. Esta palabra es poder de Dios, poder de Dios, poder, poder, mi amigo, mi amiga, poder. Por eso es que ninguna religión tiene poder como tiene este bendito y santo cristianismo. Es poder de Dios. ¿Para qué? Poder de Dios para salvar, para salvar, poder de Dios para salvación. Y escuchen lo que se había dado este hombre Demetrio, que hacía estos templecillos de Diana, y dice que y les daba no poca ganancia a causa de lo que este hombre hacía de plata. Estos templecillos los vendía y daba no poca ganancia, dice, a los artífices. Le daba buena ganancia, a los cuales todos ellos se reunieron con los obreros del oficio y dijeron: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Estaban también ciegos, no veían. Así como Pablo necesitó ser iluminado, y Cristo sale en ese camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así hay millones de habitantes en la tierra que están ciegos y que solo Cristo puede iluminarlos. Solo Él. No hay otra forma. Mire aquí, a causa de lo que predicaba el Santísimo Evangelio, Pablo ahora predicaba que Jesucristo era el camino. Él es el camino al cielo. Él es el camino a la reconciliación con Dios. Él es el camino a la vida eterna. Él es el Salvador y Él es el Mesías. Ahora Pablo lo predicaba, ya no lo perseguía. Ahora lo predicaba. Esto provocó un disturbio no menor. ¿A quiénes? Aquellos que hacían estatuas, imágenes de Diana, del templecillo de Diana, les daban no poca ganancia. Se reúnen estos con los obreros, los que hacían, y le dicen: nosotros sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No estaban buscando la verdad. No se pararon para ver, a ver, ¿qué nos predica? ¿Qué nos predica? Tan solo se levantaron, ellos no buscaban la verdad. Ellos no querían la verdad, ellos solo se fueron rápido a la parte económica. No, este hombre, mire lo que continúa diciendo: pero ustedes ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, bendito sea Dios por este hombre, alabado sea Dios por el apóstol Pablo, por este hombre Pablo, cuánto Dios lo usó para llevar el evangelio. Fue perseguido, fue encarcelado, fue encadenado, fue apedreado, fue, Dios mío, fue náufrago en alta mar por largos días. Dios mío, cuánto sufrió a causa del evangelio santo, pero el galardón que le espera debe de ser tan grande. Y yo glorifico a Dios y lo alabo, porque este es el apóstol levantado para los que éramos gentiles. No podemos ignorar sus enseñanzas, no podemos ignorar sus palabras, porque no son las enseñanzas ni las palabras de Pablo, son el Cristo viviente que se hizo una realidad en él, que lo inspiró para darnos las más grandes enseñanzas. Escuche bien, y dice: ustedes ven y oyen, este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es que Pablo no era que los apartaba con persuasión, persuadiéndolos. Pablo les predicaba la verdad, y la verdad llegaba a los corazones de
estas personas entendían, eran iluminados y comprendían que no eran dioses los que eran de plata, de oro, de madera, de cobre. Alcanzaron a entender esto y se apartaron y ya no compraban estas imágenes. Y esto representaba pérdida para aquellos que sí eran idólatras y que querían que el pueblo siga sumergido en la idolatría, comprando los templecitos de Diana. ¿Cuánto también las religiones tradicionales pueden perseguir al verdadero cristiano? Porque mire aquí, ¿por qué lo perseguían a Pablo? Porque Pablo no les estaba predicando una mentira. Les predicaba la verdad. Pablo les decía, aunque ustedes tengan un templecillo de Diana, hecho de plata, hecho de oro, ustedes hagan la imagen que hagan, entiendan, esos no son dioses de verdad. Hay un solo Dios santo, vivo y verdadero. Es el que ha creado los cielos, la tierra, aquel que el mundo y su plenitud le pertenecen. Y Él es el que da vida a todas las cosas. Esto predicaba Pablo. Y por eso lo perseguían. Y por eso están reunidos ahí para hacer el complot. Yo hoy que meditaba, hasta me reía un poquito y le decía, Señor, no me río en forma mala. Me río porque es verdad, tu palabra es ese fuego, Cristo. Es que fuego vine a echar a la tierra. Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. No es que la paz, ay Dios, si es lo que más quiere es la paz. Paz, Él es el autor de la fe y el autor de la paz. Pero mientras se predique el evangelio, no habrá paz. No porque Cristo no la quiera, si eso es lo que Él más quiere. Porque habrá gente que lamentablemente quiera seguir en las tinieblas, en la oscuridad, en la mentira. Mire que aquí dice ellos, dice... Y dice, diciendo que no son dioses, dice eso, dice Pablo, los que hacemos con las manos. Y no solamente, escuche, el 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga hasta desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Se estaban preocupados. El evangelio del Señor es fuego, es espada. No porque el evangelio es mentira, es porque la única verdad que existe. Si todos los habitantes de la tierra recibieran este evangelio, lo primero, el primer fruto que se vería en todos los que habitamos en esta tierra es la paz, es la paz, es la paz, es la unidad, es la armonía, es la coinonía, es la justicia. El detalle está que no todos lo aceptarán. No todos. Y mire lo que ellos están pensando. Tenemos peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse y también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Alabado sea Dios. Que se acabó, se terminó. Diana de Éfeso pasó, pero hay uno que continúa vivo y que sigue siendo adorado en el mundo entero, porque en toda la faz de la tierra hay hombres y mujeres que lo adoran y que lo aman. Tal vez no todos los habitantes, pero hay gente en cada pueblo, en cada nación, hay gente que adora. Diana pasó, Diana pasó. Se acabó su imagen, se acabó la adoración a esa imagen, a esa estatua. Pero hay uno que no es una imagen, no es una estatua, es un hijo de hombre vivo, está vivo. Él es nuestra adoración, Él es el supremo amor, se lo tenemos a Él. Por eso Él dijo, el que no deja padre, madre, el que ama más a papá, mamá, que a mí, no es digno de ser mi discípulo. El amor primero tiene que ser para Él.
Se encendió el mensaje. Yo estaba ahí con todos los problemas aquí. Estaba todo, debilita todo eso de alguna manera. Nos debilita. Quisiera tener unos equipos más fuertes. Una computadora, algo que nunca se nos moleste, todo sea de primera. Voy a confiar que mi Dios nos dará mejores equipos. Donde solamente venir y que el programa salga. Tenemos estos conflictos. A veces también nos falla internet. Tenemos un país, esperemos que cada día mejoren las redes. Pero mire usted, aquí están ellos planificando, dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, ¿ah? Dice, mire, y cuando oyeron estas cosas, que hasta Diana su templo iba a ser tenido en poco, dice, en la nada nuestra gran diosa Diana comience a ser destruida la majestad de aquel, de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Alabado sea Dios. Se acabó Diana de Éfeso. Se acabó. Quizás en los libros todavía nos tratan de meter en el colegio, cuando deberían en los colegios, en las escuelas y en las universidades, darnos la única palabra que permanece para siempre. Pasará Diana, pasará usted que no quiere creer, usted que no acepta el evangelio, usted amiga, amigo, pasaré yo, pasaremos todos, pero hay uno que es inconmovible y que permanece para siempre, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. ¿Eh? Anhele que lo ilumine. Desee y anhele salir de la potestad del diablo y venir al reino de Jesucristo. Anhélelo de todo corazón. Y escuche, dice, la gran ciudad se llenó de alboroto, de confusión. Y una vez más se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo, a Aristarco, bueno, a Macedonio, estos dos macedonios, compañeros de Pablo. No lo pudieron agarrar a Pablo, pero le agarramos a los dos compañeros. ¿Usted ve por qué causa? ¿Lo está leyendo en la Biblia junto conmigo? ¿O me escuchó? La Biblia, léala usted en su casa, cómprese una y léala. ¿Por qué causa lo persiguen a estos dos macedonios, a Gallo y a Aristarco? ¿Por qué los persiguen? ¿Por malos? No, señores. ¿Robaron? No, señores. Los persiguen, dice, les echaron mano, los arrebataron a los compañeros. No lo podemos tener al Pablo ese. Vamos a agarrar estos dos para impedir que este hombre llamado Pablo siga hablando. Y cuando sigue hablando, ¡ay!, corremos el riesgo de que nuestro negocio se cierre, de que nuestra querida y adorada Diana de Éfeso sea tenida en poco y su majestad sea destruida. Ay, no pudieron callarlo a Pablo, porque peor se enciende el fuego. Peor se enciende. Un cristiano moría y el Señor convertía miles y millones. Usted ve la gran Roma antiguamente, cuánto persiguió al pueblo cristiano. Ahí muere un hombre de Dios, nuestro apóstol, porque el Señor lo levantó para los gentiles, el apóstol Pablo. Pero la sangre de ellos era el semillero de los futuros millares y millares y millares de cristianos que habrían sobre la faz de la tierra. Nadie puede detener este cristianismo, nadie, porque el mismo Señor Jesucristo saldrá a su camino, saldrá y Él se manifestará. Si usted es un perseguidor, si usted lo odia, el mismo Señor se puede hacer real en su vida y decirle, ¿por qué me persigue usted? ¿Por qué me persigues tú? Como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dijo Pablo, ¿y quién eres, Señor? ¿Quién eres? No lo reconocía, no había aprendido a oír su voz todavía. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús porque ya Jesús había muerto y había resucitado. Ya estaba en el cielo. Ahora perseguía a los discípulos del Señor. Asimismo, no pueden agarrar a Pablo. Agarremos a estos dos hombres macedonios. Y los agarraron y los metieron a la cárcel. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron y se armó el alboroto. Fuego vino a echar a la tierra. ¿Cuántos nos criticarán y nos señalarán? A mí no me importa.
Hay gente que no acepta ni siquiera hasta la forma muchas veces de vestir, porque siempre estamos buscando vestirnos con más decoro. Se nos hace un poco difícil, porque todo lo que se vende cada día es más destape. Pero ahí estamos, en la lucha, en la lucha. Aquí, en el mismo libro de los Hechos, déjeme ver si lo encuentro. En el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, dice el versículo 14, no era este, pero un momento. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, estaba cojo de nacimiento y jamás había caminado o andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. El hombre saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en su lengua, dioses, dioses, bajo semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Andaba Pablo, creo, y Bernabé. Y sabe que por el milagro hecho, por el milagro que hace este siervo del Señor Jesucristo, sabe que comenzaron a gritar, dioses, dioses a semejanza de hombre. Y escuche, entonces a Bernabé llamaron Júpiter, a Pablo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra del Señor. Pablo llevaba la palabra, el mensaje. Y lo llamaron a Pablo Mercurio. Y a Bernabé le dijeron Júpiter. Todos estos dioses, Diana, Júpiter, Mercurio, todos estos dioses desaparecieron. No existen más. Pero hay uno que es Dios eterno y permanece para siempre. Su nombre es Jesucristo. Así que venga Él. Venga, que ha dejado unas pisadas tan claras que nadie se puede perder. Usted va atrás de Él, poniendo sus pies en las divinas pisadas del Maestro. ¿Ah? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntándose con la muchedumbre, querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Si ¿Sí se da cuenta que el corazón del ser humano está con esa predisposición siempre para adorar a algo o a alguien? ¿Ah? Y por eso es que como el ser humano tiene en ese corazón esa parte, así nos creó Dios, con esa parte para adorarlo a él, a Dios, a él. Porque de él salimos y a él tenemos que volver. Y el único ser que merece ser adorado es el que nos ha creado en el vientre de nuestra madre. ¿Ah? Tenemos eso en el corazón, esa inclinación a adorar. Aquí yo como vieron un milagro, milagro que nadie lo puede hacer. Había un hombre, dice, imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento y jamás había andado, jamás caminó. Pablo lo levanta en el nombre de Jesucristo, lo hace caminar. Y ahora este sacerdote de Júpiter quiere adorar a Pablo y venerarlo y adorar a Bernabé. Y traen sacrificios para ofrecerle a seres humanos como ellos, como nosotros. El ser humano no ve nada, tan solo quiere adorar. Pero tenemos que adorar correctamente. Jesucristo le dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran el pozo de Jacob, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos. Jesucristo vino a enseñarnos cómo debemos adorar al Dios Santo, vivo y verdadero, al Dios y Padre de nuestro gran Señor, Jesús de Nazaret. Y entonces cuando lo oyeron Pablo y Bernabé, se rasgaron las ropas, se lanzaron entre la multitud y dieron voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades
se conviertan al Dios vivo. Así está escrito en la palabra de Dios. Que de estas vanidades ustedes se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas o en el tiempo pasado, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, andar en sus vanidades, en sus mentiras. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es que Dios nunca dejó de testificarle al hombre, pero le permitió que vaya por sus caminos, por sus vanidades, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría. Él lo ha llenado nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrezca sacrificios. ¿Ah? No pudieron permitir, no pudieron impedir que les ofrezcan sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Para mí, lo mataron. Lo apedrearon, le tiraron piedras y piedras a Pablo y cayó, y lo arrastraron fuera. Pensaron, por fin se murió. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé a otra ciudad. Pero rodeándolo, lo dejaron echado allí, lo apedrearon, pensaron que estaba muerto. Y dice que vinieron los discípulos, lo rodearon, y Pablo se levantó vivo, sano, y se volvió a unir a Bernabé y continuó su camino de llevar y predicar el santísimo evangelio. Nadie lo podía impedir. El Señor Jesucristo le había dicho: nadie te pondrá, y si te ponen las manos, no te pueden quitar la vida, porque yo voy a cumplir un propósito contigo. Y tú, le había dicho el Señor Jesús a Pablo, tienes que ir a Roma, donde vas a testificar de mí. Nadie le podía quitar la vida, porque el dueño de la vida es Dios, es Cristo. ¿Cómo le iban a quitar la vida? Le dieron pedradas y más piedra y más y más. Pero ellos pensaron, por fin lo matamos. Pablo se levantó, lo rodean los discípulos, se levantó vivo y siguió. Y escucha el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a otra ciudad de Derbe, dice, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y después de anunciar el evangelio, es que donde se anuncia el evangelio es el fuego de Dios. Es el poder de Dios, es la espada de Cristo. No vine a traer paz, espada. Van a estar divididos ahora. El padre contra el hijo, la nuera contra la suegra. Va a haber división en la familia. No te quejes, hermano, hermana. No te detengas, no te apilanes. Si tu mujer no es convertida, pero usted no sabe cuánto le he pedido a Dios. Y esta mujer que tengo, con la que me he casado por tanto tiempo, no ha podido ser convertida. No desmayes, que tal vez la salvación de tu amada esposa está a las puertas. Y tal vez Dios mismo está permitiendo que no sea convertida para usarla. Dios permite que se alborote, que venga el fuego para purificarte a ti. Tal vez es el caso tuyo, mujer. Eres cristiana y aquel hombre todavía no, y peleas y batallas. Porque imagínate una mujer convertida y el hombre no, o lo contrario, el hombre convertido y ella no. Imagínate los conflictos que se van a dar. Yo recuerdo un hermano que me contaba en una ocasión: hermana, yo era tan borracho, yo le pegaba a mi mujer después de mis borracheras y todas esas cosas. Y me decía: ¿usted puede creer que yo vengo a los caminos del Señor? Y yo la invitaba: vamos a la iglesia, vamos, vamos a la iglesia. Y ella: no, déjame, yo me quedo tranquila, yo tengo mi religión. Y bueno, como hay religiones, y todas las religiones del mundo le permiten al ser humano haga lo que le dé la gana. Porque usted puede tener la religión tradicional, ser idólatra, ser qué más, adúltero, fornicario, borracho. Y está haciendo su vez. Y Virgencita María, Dios te salve. De estas vanidades que el Señor quiere que nos convirtamos.
que salgamos de la mentira. Y este país ha estado cargado de mentira, de idolatría. No necesitamos religiones de ninguna índole, de ninguna. Necesitamos al cristianismo, necesitamos a Jesucristo. Y usted me va a decir, porque usted, no, porque el Cristo viviente vino a salvarlo a usted, a todos los habitantes en esta nación. Él quiere que el Ecuador, los habitantes del Ecuador, todos sean salvos. Sí, pero yo no me voy a hacer de su religión. ¿Se da cuenta? Fuego vino a echar. Usted se está levantando, usted no está aceptando el evangelio. Este es el fuego. Unos aceptarán, otros no. Y entonces comienza el problema. Comienza el alboroto. Mire lo que ocurre. Después de anunciar el evangelio, el apóstol, ¿sabe quién le podía impedir que anuncie el evangelio? Nadie. Era un hombre llamado por Dios, ungido por el Señor, llamado, revestido con el poder del Espíritu Santo de Cristo. Nadie podía impedirlo, no podían, no podían. Era un hombre tan recto, tan íntegro. ¿Se acuerda que le llevé la enseñanza? Cuando él le dice a toda la multitud despidiéndose en determinada ciudad donde se estaba despidiendo, ustedes no van a volver a ver mi rostro. Cuiden de la grey del Señor. Porque vendrán muchos disfrazados de ovejas y serán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Les hablaba a los pastores. A ustedes saben, ustedes todos, que ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado jamás. En lo que me han servido estas manos han sido útiles para trabajar y para hacer lo que mi Señor me ha enseñado, que más bienaventurado es dar que recibir. Y he podido bendecir más bien, prácticamente lo que dice Pablo. Un hombre íntegro. ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué lo apedreaban? Era ladrón. Era adúltero. Era fornicario. Es que precisamente porque era lo contrario, no era eso. No era nada de eso, ni ladrón, ni adúltero, ni borracho, ni fornicario. Ahí viene, las armas están sujetas en el reino de las tinieblas. Y comienza el diablo a atisbar las mentes para que se levanten contra aquellos que ya no hacen lo que antes hacíamos y lo que hace el mundo entero. Fuego viene a echar. Espada traje a la tierra. Aquí están. Hasta ahí vamos a meditar. ¿Les parece? El día de mañana, mire que empezamos tarde, venimos con muchos problemas, esperemos que nuestros equipos funcionen el día de mañana, y el día de mañana estaré con ustedes. Tengo que trasladarme a mi casa también, con las niñas, con mis hermanos, así es que verdaderamente estoy agradecida con el Señor, porque pensé que no íbamos a llevar el programa, pero gracias y gloria sean dadas a Dios que nos ha permitido predicar, que mañana nosotros podamos continuar esta reflexión bíblica, y mi querido hermano, hermana, que estás tú en ese fuego cruzado, estás allí en esas pruebas duras, pero recuerda que Dios no va a permitir que tú seas tentado, probado más allá de lo que puedas resistir. Juntamente con la tentación, Él te va a dar la salida. Recuérdalo. Recuerda que en cada momento de tu vida, por dura que sea la prueba, el Señor está contigo. Él no, mira, cualquier demonio en religión te van a dejar en cualquier momento, pero Cristo nunca abandona a los suyos. ¿Y sabes por qué no los va a abandonar? Nos dejó tan claro que Él nunca nos abandonaría, porque su vida la dio por nosotros. Si Él no nos amara tanto, ¿para qué morir por nosotros? El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. No hay mente humana que lo pueda entender. La grandeza de su amor, de su misericordia, de su entrega por nosotros. Vale la pena caminar con Él, amigo. Un día me dijo, recuerdo un amigo cubano, me dijo, sentada en el negocio, yo estaba con el que era mi marido, y me dijo, ¿por qué desperdicias tu tiempo? Tu vida la estás desperdiciando. Eres una mujer tan joven. Tú tienes 30 y pico de años. Tú no disfrutas de la vida. Necesitas salir, bailar, un traguito. Tú necesitas disfrutar la vida. Porque eso es el disfrute de la vida para el mundo. Y me decía, estás desperdiciando tu vida. Y yo cuando lo miré, sentada ahí en el escritorio, lo miré y dije, Dios mío, este no es sino el mismo diablo que me está hablando a través de este pobre hombre.
un hombre de allá de Cuba muy simpático y muy amigo. Y estaba clara y segura que él no me estaba hablando de maldad. Pero qué triste cuando el enemigo toma la boca de un hombre o de una mujer. Y créame que rápido lo discerní y me lo quedé viendo y dije, Dios mío, es el mismo diablo que me está hablando aquí. Y le dije, amigo, te equivocas. Te estás totalmente equivocado, pero totalmente. Y posiblemente lo que yo te voy a decir tú no me lo vas a entender, pero esa es la verdad. Yo no desperdicio mi vida, todo lo contrario. Por primera vez en la historia de mi existencia estoy cuidando mi vida y valorizándola bien. Por primera vez, ¿sabes quiénes la desperdician? Los que chupan, los que van a discoteca, pasan malas noches, tienen sexo a cada rato, ilícitamente fornican, adulteran, se drogan. Ellos están matando y desperdiciando su propia vida. Pero yo no. Estás en un total error. Y yo quiera Dios que algún día lo alcances a entender. Tú deberías de venir a este camino para que puedas entender, que los ojos se te abran y comprendas la verdad. A ti te gusta todo eso, porque allá te tiene esclavo el enemigo. Pero Jesucristo que te quiere liberar. Él te quiere liberar. Así como me libertó a mí, te quiere liberar a ti. No entendió, posiblemente no entendió, pero bueno. En todo caso, fueron tantos años atrás que tuve esta conversación. Y hoy, por la gracia de Dios, estoy con ustedes a través de las redes, hablándoles esta verdad. Así que no la desrechace. Jesucristo es vida, mi amigo, es vida, es vida. Los amo, los bendigo, las bendigo a mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Y un abracito bien grande y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Ya sabe, visite mi página, Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Es un canal, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Perdóneme si al comienzo estaba un poco mal. El mensaje comenzó de poco porque estaba de verdad. Toda esta situación cuando no podemos y todo me altera. De alguna manera me pone tensa porque queremos siempre servir al Señor con excelencia. Pero hay cosas que se van de mis manos. Yo ni siquiera manejo mi canal, me lo manejan las señoritas, las niñas aquí en nuestra congregación, pero yo no lo manejo. La verdad, ellas son las encargadas, me notifican a mí, sí, me hacen ver si hay algo, mire aquí hay esto, esto. Y entonces yo pues enseguida les digo, bueno, respondan o hagan esto o ya no, ya tiene mucho tiempo que nos han escrito, esperemos que nos vuelvan a escribir. Pero bueno, yo sí lo invito a usted, si no le respondo o no le respondo a mí, amiga, hermana, hermano, perdóneme, amigo, pero siga escribiendo entonces, hasta que a veces hemos visto mensajes, yo le digo, ¿y cuándo escribieron? El 4 de enero del 2023, no, hace tantos meses. Entonces, perdonen, y comente, dele like, reaccione, ya me lo he aprendido de memoria, y suscríbase a nuestro canal, hágalo. Hágalo, si eso, usted me ayuda a mí y bendice mi canal así, hágalo. Que Dios lo bendecirá o la bendecirá a usted, amiga, amigo. Aparte que es el canal de la bendición, yo vendré siempre para bendecirlos. Así con la cara a veces molesta porque las cosas no salen, perdónenme. Pero la realidad es que en la profundidad de mi corazón yo soy muy alegre y le agradezco al Señor porque esta alegría me la puso Él. Benditos sean. Que tengan buen descanso, buen despertar y un lindo día de trabajo. Ustedes los que van a trabajar y los que no, a descansar en los brazos del Señor, que es el descanso más lindo que puede dar el Rey. Que Dios me los bendiga. Besos y abrazos. Hasta mañana. En el nombre de Jesús, gloria. Sean dadas a Dios. Aleluya. Salimos al aire. A pesar